Bueno, seguimos acá, en este lugar maravilloso ¿eh? que tiene la provincia sí. de Misiones, que es un lugar provincial, con esto, recursos provinciales. Todo esto está hecho con recursos provinciales. Eh, antes de empezar estábamos hablando de que se hizo una fecha del nacional de atletismo. Yo soy un fanático de atletismo, no, no. además de Boca. Sí, sí. <laughs> Me gusta mucho el atletismo y, y acá no se podía hacer porque no había lugar para que los chicos hagan atletismo, y mm -hmm. chicas. Sobre todo las chicas, que sacaron 8 o 9 medallas el otro día. Mm. Y nunca hubo una fecha nacional de atletismo, eso no existía acá. Si vos te querías hacer atletismo, te tenías que ir a Buenos Aires. Y exportamos el biotipo nuestro es fabuloso para mucha disciplina. Acá, primera aquí hemos ganado medallas a nivel nacional de cinto de comballa, 100 llanos en largo, jabalina, que es, somos campeonísimos, este, 10.000 metros, o sea, fondistas, buena uh -huh. fondista, ganó una chica de los helechos, una fondista uh -huh. que entrena en el CEPAR. Y si no era por eso, bueno, y el deporte es es, un, es una forma inteligente de hacer un tejido social más sólido, porque enseña muchos valores. El deporte no es solo ganar la copa, digamos, uh -huh. no, no es, no, es sí, sí. la medalla, digamos, que está bien si la ganas, digamos, pero, pero el, el hecho es el, la disciplina, el respeto, el ser solidario, el trabajo en equipo, cuidar tu cuerpo, estar sano, eh, fi fiarte, en lo, fiarte en los demás. Eh, el deporte significa muchos valores y Hay trabajar una frase, en equipo y sobre todo trabajar en equipo creo que, y es, por eso digo que termina consolidando un tejido social sobre el cual es más fácil trabajar a nivel educativo sanitario, es deporte salud no es no, no, una frase hecha, el deporte sí. es salud eh, entonces, a, a apostar al deporte pues sí, faltan cosas usted está pintando el paraíso no, por supuesto que faltan cosas pero hemos avanzado en este, este, este último tiempo en forma, en forma gigantada te, ahora se hace dentro de poco el, 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 el Mundial de Futsal, ya lo anunció el gobernador, de, de, de chicas, ¿no? De chicas En noviembre. Por, en noviembre. Te hablamos, hablamos dentro de dos meses, dos me meses explico. ¿Por qué se puede hacer? El generador de esto, me acuerdo, fue allá por el año 2016-2017, vos que fuiste. Claro, fuimos, a, a, fuimos con, con Chung, fuimos a, a Bielorrusia a, presentar. a Bielorrusia a presentar. Bueno, sí, sí. Con una audacia fuimos, presentamos, que ahora competimos contra Seúl, contra, sí. contra Corea. Este, y, un, y un país nórdico. Y, y, y ganamos la sede, fuimos, ganamos la sede eh, y, y tenemos a partir de una infraestructura que podemos hacer en dos meses, decidir, el gobernador, una decisión muy inteligente de él, poder hacer el, 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 el Mundial de, de Futsal de Chicas. Porque está la infraestructura para claro, hacerlo, sí, sí. o sea, a su ya tiempo está. eso no está, ya está, entonces, ¿en un mes hacemos mundial? Lo hacemos, un sí. mundial de voley? Bueno, lo hacemos, sí, sí. Lo hacemos en, en, en un mes, sí, sí. porque ya está la infraestructura. ¿O los nacionales o los sudamericanos? Eso, eso no existía, eso no existía, bueno, sí. y eso es gratuito y, es, y está desparramado por toda la provincia. Yo lo que veo es que cada ciudad importante tiene varios, uno o varios polideportivos. Decir, ¿Hace falta más? Sí. Sí, sí. ¿Vamos por eso? Sí, vamos por más, vamos por más. Pero tenemos una. La base era cero, o, o prácticamente cero. Lo, lo, lo que estaban estaban desvencijados, ¿viste? Mm. Con la, sin chapa, con el piso hecho, hecho percha. Bueno, hoy, hoy están en condiciones de hacer rápidamente un. Bueno, eso eso importa mucho. El deporte no es una cosa de diversión, más allá que nos guste mirar mm. el, el deporte por tele, el deporte para una sociedad sana implica muchísimo hay, muchísimo hay, dep hay deporte no se practica la otra vez vi que estuviste en un <laughs> en, en, en el pato el pato bueno sí claro bueno, <laughs> bueno lo, lo, ahí por tu zona sí, hace, sí. hace mucho pato eh, creo que el domingo se jugó una fecha uh -huh. eh, nacional en posada este el pato el, 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 el es un deporte maravilloso muy uh -huh. poco difundido ahora ya están habiendo ya tres canchas de pato eh, es un deporte magnífico, claro, pero sí, magnífico. Sí. Eh, más allá de lo que significa que es el único deporte de, de, de todo lo que hay en el mundo cuya sede central y las reglas se establecen en Argentina. Claro, <laughs> sí, es sí. el deporte nacional. Eh, además, es sumamente divertido. Bueno, pero como eso, cualquiera, digamos, mm. eh, sea con caballos, sea, sea, sea pedestre, sea popular, sea fútbol, sea. Hemos, hemos crecido mucho en términos profesionales y sobre todo en términos amateur, a los sectores populares. El, 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 y que importa mucho los sectores sociales más más, más humilde digamos, lo que significa el deporte, ¿no? Los juegos de vida. Mm. ¿Eh? Soy un fanático. Hablamos por un programa entero de deporte. No, pero 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 vaya cambiando un poco el ángulo. Sí. O sea que yo a, a mí hay cosas que me molestan mucho el centralismo argentino, sea de cualquier gobierno que venga, de cambiemos de, sí, sí, de frente sí, sí. A todo lo que fuera nosotros tenemos, cuando ustedes asumieron en el 2003, estábamos en la última economía de la Argentina, estábamos creo 17, 18, 18 y hoy estamos entre la séptima o octava economía de la Argentina, con mayor población, y tenemos una coparticipación mínima. Aquella. De aquella, digamos, ¿no? Y también no tenemos gas, no tenemos, o sea. Bueno, a ver, yo no sé si a eso uno piensa, decir que uno no tiene una mentalidad conspirativa, si no te diría como que no, que no nos quieren mismo. Todo se corta antes de que llegue a misiones. Te que seamos, allá un apéndice, maravilloso, como dice un amigo, un bracito metido entre Paraguay y Brasil, lo cual es un lugar de privilegio para nosotros, ¿no? no, solamente el gas que quedó libre a misiones nunca llega. 8.000 gestiones. Después, bueno, después viene, viene el sur, viene, viene Vaca Muerta, bueno, Oscar está ahora con, con que venga el sur, que viene de Salta, que viene de Bolivia, que viene por... Forma. Nunca llegó, me, me todos los esfuerzos posibles, nunca llegó. La aerovía, la canalización del río, sí. hicimos el puerto con recursos propios, el puerto. El puerto, sí, sí. el puerto de Posadas, de hecho espectacular. todo, bueno, espectacular, hecho todo... Al lado del parque industrial todo, de Posadas. Al lado del parque industrial, para hacer un nodo que está, mm -hmm. está la ruta, la ruta de asfalto, la, de la ruta de agua, <laughs> que mm -hmm. es Río Paraná, y el aeropuerto. Bueno, es, es un nodo eh, multimodal de transporte. hecho con mucha inteligencia, con recursos, tomar los mejores expertos que yo, y de otro día, ¿dónde llega? Hasta la corriente, hasta ahí se termina. Justa. Este... El, 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 la autopista. Llega otra vez hasta, hasta, hasta casi Misiones y se corta. Y ya la 14 no hay ni tercera trocha. O sea, pero, hermano, bueno, mano y, lo, y eso es muy. Eh, eso te, te va cortando los bracitos. Pese a ello. Es, es lo que planteo yo. Tenemos que independizarnos la Argentina el, el no, no, la patria <laughs> es una cosa única. Hay que entenderlo. La patria. No, está bien. Pero, no, 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 pero interesante la, la observación, digamos, porque. Eh, hay que acordarse que la nación argentina. Otra vez el himno. La bien. provincia de Agonía. Eso, bueno. Éramos las Provincias Unidas del Sur. De 1810 a 1853 fuimos la Provincia Unida. Hasta que se conforma la República en 1853. Son 42 años de guerra civil mm. entre unitarios y federales. O sea, hubo miles y miles de muertos en esa guerra civil. Muchos. La gente se olvida, no se enseña mucho en la escuela, viste, una cosa que... Pero una guerra civil. 40 años nos tiroteamos ¿no? con decenas de miles de muertos. Enormes batallas, Cepeda, Pavón, Casero. Bueno, de tremendas batallas, ¿no? Y el puerto de Buenos Aires siguió rigiendo, o aún te que ganamos los federales. Sí, sí. En la constitución dice, son una, son una república eh, representativa y federal. Eso está escrito nomás, eso está en el papel. En la realidad, el centralismo porteño, básicamente el puerto, el país central en general, terminó eh, eh, porque las condiciones para entrar de eh, Buenos Aires a ser parte de la Argentina fue leonina, digamos. Y se quedaron con la parte de León y de ese sistema... No se pudo salir. Eh, pero estamos, estamos saliendo. no te voy a decir cómo estamos saliendo. Pero eh, se quedaron. ¿Dónde está el kilómetro de cero de la ruta 12? Porque es En Buenos Aires. En Buenos Aires. Hay, hay, hay un monolito de kilómetro cero. La ruta 14. El mismo monolito. Las rutas nacionales salen de un monolito y dicen, ruta cero. Mm. <laughs> Y ahí sale todo. Eso nomás ya te pinta. Olvídate de sí. ferrocarril, además, sí, sí, sí. los medios de comunicación, los impuestos que van todos a Buenos Aires, vuelve poquito. Buenos Aires, no estoy el verdulero, el taxista, el laburante de Buenos Aires, no estoy con el sistema, ¿no? El sistema, el sistema unitario. El sistema, que hay. el sistema, es un sistema. Entonces, mientras no venga alguien a desarmarlo, es muy difícil que haya igualdad de condiciones en el resto de las provincias. Misiones, y acá te, acá te termino, tuvo la inteligencia de hacer un partido provincial. Y ese Partido Provincial, como, como, como lo hizo en su momento, en el año 61, lo hizo Neuquén, este, te, te da tus rédito vos te paras sobre vos, sobre tus piernas, sobre tus deseos, tus esperanzas, tus necesidades, tus debilidades también, pero son tuyas, digamos, y tratás, tratás, tratás de, de compensarlas. Pero, de última, el destino siempre está en la mano del pueblo de Misiones. Primero Misiones, segundo Misiones, tercero Misiones. Eh, y nosotros decidimos, nosotros los provincianos, en aquella época de la Guerra Civil, Constituir la nación. La nación existía, no había Argentina. Las provincias decidimos que haya una nación, administrativamente, que haya una nación, que nos tutele, que nos proteja, que cuide la frontera. Bueno, por eso las provincias constituimos la nación. No es que la nación hizo, vos vas a hacer Catamarca o vas a Jujuy o vas a ser Al revés. Sí, sí. Jujuy y Catamarca decidieron que haya una nación. Después todo se dio vuelta y ellos terminaron siendo este, como los dueños del circo. Y nosotros, viste, lo que está mañana al fondo, cuando fuimos los creadores de eso. Sí, sí, sí. Una, una bola de plata que se va para allá y viene, viene en cuenta gota Entonces, hasta que no se, sé, hasta que las provincias, que creo que lo está ocurriendo, no tengan sus ismos propios, o sea, el millonarismo, el corovesismo, el satellismo que ya está ocurriendo. Mm. O sea, los gobernadores, hablas ahora con un gobernador, no, eh, su discursiva no tiene nada que ver con lo que era en los 80, los 90, los 70, los 60. Ahora hay más conciencia de que, de que si uno consolidas lo propio y te unís como éramos las provincias unidas, mm. este, la nación como tal, el pueblo como tal, la patria, no tiene futuro. Sí, pues sí. Me clavo clavos de de lo que ahora estamos viendo por, por, por los canales de televisión que, que decíamos al principio mm. que se viven diciendo barbaridades se miran a sí mismos, su ombligo este, miran su propia problemática y ahora el, el interior queda siempre olvidado mm. entonces eh, creo que hay que hacer una revolución en paz este, por las buenas con respeto, pero tenemos que plantarnos sobre nosotros y no responder a, a los intereses centrales porque no coinciden con los nuestros el que tuvo acá, José Gervasio Artía tenía una frase hermosísima Buenos Aires solo da amarguras. <risa> <risa> lo, lo vio en 1813, en la Asamblea de 1813. Bueno, ya, ya, ya vio, digamos, Buenos Aires, solo da amarguras. Eh, cuando, cuando uno empieza a observar lo que le pasa a Misiones comparativamente con las provincias vecinas, con Corriente, con Chaco. Que uno lo. Con, sí. Digamos, lo más cercano. Lo más cercano. Misiones es otro país con respecto a Corrientes o Chaco. Por, por dar un ejemplo, que uno a veces va a Corriente o a Chaco, ve eh, pueblos que están como al detargado en el tiempo. Sí, 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 sí Y acá uno ve en todos los pueblos que tiene la provincia de Misiones, pueblos que están pujante, creciendo. No hay forma de parar, digamos, una competencia entre pueblo y pueblo, de cuál está más lindo. <laughs> eh, bueno, el propósito es que el pueblo misionero necesitaba ese liberar, esa energía. Este, y, lo, y lo hizo, el pueblo misionero es muy trabajador y, y muy, mm, eh, muy proclive a buscar formas nuevas de progreso, muy, muy, muy creativo, muy, eh, muy emprendedor. El pueblo misionero es emprendedor. Eh, en, en estas provincias, no no quiero hacer comparaciones, ¿no? pero cualquiera puedes tomar otras también. ¿eh? Eh, hay pueblos que se van para atrás hasta el punto de desaparecer. En la provincia Buenos Aires también ¿eh? hay pueblos que van, sí. tienden a... Hay uno, hay uno que tiene un habitante. Un habitante. Bueno, un habitante, no que uno. Mm. Bueno, acá va cualquier de los 77, cualquiera. Tomar una foto hace 15 años, tomar una foto ahora, todos crecieron. Pero no solamente en términos inmobiliarios de inicio, inmobiliario, no, 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 bueno, no. como, como pequeñas industrias, medianas empresas, este, el pago lo, 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 de motor, el de motor, la, la, sí. lo sé, todo, la salud, los indicadores sanitarios, eh, eh, todo mejora, los delitos bajan, eh, es, eh, y eso es mérito de, de, de la gente, haber encontrado un, un canal donde poder expresar sus propios deseos y, y que lo mire, que lo escuche, que lo atienda. Que, que esté cercano, porque una, no, no quiero hacer propaganda en nuestra escudería, pero eh, siempre intentamos la cercanía con la gente, pero no, a mí me encanta tratar o sea, con, estar con la gente, me fascina, eh, sobre todo porque es un aprendizaje único. Eh, si, si vos estás encerrado en tu escritorio, así de lejos, y las cosas no se ven, digamos se ve cuando vos estás cerca, pero, ves la esperanza, la desesperanza, la, los misterios de la sociedad, digamos, lo ves cuando estás cerca. Eh, vos estás permanentemente viendo emprendedores. Uy, uh, sí, mi, mi pasión. Es mi pasión. El... Me, aprendo un montonazo. ¿Y cómo ves a los emprendedores? ¿Cómo, eh, ¿cómo eh? Ves? Una, una gana. Pero, eh. Tío, porque misionero es así. Es así. Mi, eh, te voy a dar un caso, pero miles, digamos, ¿no? Porque ando de que fabrica chipa hasta al talabartero, mm. un pequeño cerradero. Este. Eh, Misiones es una de las poquísimas provincias que en los últimos años, que fue de, de decaimiento económico, fuerte decaimiento económico, tuvo políticas activas. Que no es fácil tener políticas públicas activas. Por ejemplo, los ahora, por ejemplo, el fondo de crédito. este, o sea, Dar dinero a tasas negativas eh, con, con un año de gracia, eso no existe. En la Argentina no existe. No, no. Va, va, vamos, vamos, vamos uno por uno. El fondo de crédito fue creado en tu gobierno, sí. el, un, fue los prim, uno, de los primeros, eh, uno de los primeros actos de gobierno que tuviste. Sí, sí, sí. Yo, yo, eh, yo sabía que era un. En necesitaba el primer palanca, el primer empujón. Sí. Y, y, y no había dónde ir a, a buscar ese primer empujón. Y es un momento de, 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 realmente muy duro en términos económicos, muy duro. Eh, eh, decimos, dejamos hacer otras cositas, bueno, decimos alquilamos ocho empleados. <laughs> y Ahí por la Uruguay, y Uruguay, el primer en lugar. lugar. Alquilamos una cosita pequeña y acá no, nada fastuoso, muy austero, muy modesto. Eh, donde no se tenía que meter la política, porque con la política se mete el tema financiero, viste. espectaba para mí, bueno, es, yo ni siquiera tenía el teléfono del presidente. Para que sepan no, 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 o sea, sí. cero. Tenía autonomía absoluta. O sea, se puede hacer cosas sanas y buenas del Estado. Y hoy el repago es del 91%. Ya, se, ya, ya el Tesorería no le tiene más fondear, se fondea solo. Con la recupero ya van prestando. Bueno, te cuento una pequeña historia. Me veía un dentista. Yo roto, no, no tengo el mi dentista, ¿no? mm. el que veo a menos lo subo. ¿viste? Bueno, voy y eh, era un chico que había sacado un crédito que yo no sabía que era un crédito. Me, me, me cuenta, yo con la boca abierta y recién recibido de acá en corriente mm. y el tipo, bueno, fue con mucha humildad, estudió muy trabajosamente, se recibió. Y volvió con un colectivo de corriente con su pergamino de título de dentista. Y el dentista no necesita, necesita, necesita hacer mucho, su consultorio. Mucho dinero cuesta ¿no? sí. armarlo. Y bueno, se sacó el fondo de crédito, ya había pagado, ya, 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 ya iba por, 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 por su casa, ya tenía el auto, ya tenía montado su consultorio, sí. hermoso, y ya tenía un socio, ya tenía montando otro al lado. Mm. Bueno, todo con el fondo de crédito. Y si yo me vine y ahí yo me, me entero, estoy con la boca ahí, me cuenta su historia de vida, <laughs> que fue sacó su, su crédito. crédito. Tuvo un año, un año para, para, para empezar a pagarlo, a tasas menores que la inflación, a tasas negativas. Y el tipo se había realizado como personal, un ejemplo, tipo, miles, ¿no? Miles de gente que ha podido desarrollarse. Y eso es acompañar el, la, la, las ganas que tiene el misionero y la misionera de emprender, de, de comenzar un viaje. ¿En si misión hay babas también? Sí. ¿Hay gente que no consigue trabajo? Es verdad. ¿Hay indicadores de pobreza que son duros? Sí, es verdad. Estamos en el paraíso. No, no estamos en el paraíso. Yo no estoy pintando en el paraíso. Vivimos en un contexto por favor, mundial por favor. y, y no, nacional. No, si no, no parece que pinto todo color, no, pinto la parte no, no, linda. No. Hay partes feas que hay que ir por ellas, hay que esmerarse, por eso nosotros aspiramos a un Estado siempre no grande, fuerte, para que pueda ser solidario con los sectores más humildes.